mac and cheese, unos clásicos macarrones con queso, que sería la pasta típica de un ciudadano norteamericano, de un niño ciudadano norteamericano. Es muy fácil de hacer y se hace así. Primero vas a arrancar con esa salsa de quesos que va a acompañar, que va a ser la unión de esos macarrones. Así que voy a hacer una salsa blanca. Así que arranco con manteca. Le vas a agregar la misma cantidad que tenías de manteca, pero de harina. Ideal que se lo agregues de a poco. Yo fui como un poco brusca y estamos en la casa de mi mamá. Y viste, a veces me pongo cerca de ella y me asimilo. Mi mamá cocina muy mal, chicos. O sea, no lo saqué de ahí. Entonces, esto es el roux, el famoso roux, lo que va a espesar mi leche para hacer la bechamel, la salsa blanca. A esto le vas agregando leche caliente de a poco. Yo acá voy a bajar el fuego porque si no esto se pone hot. Que no se te formen grumos. La quiero que corra. Así que a esto yo condimento con sal y pimienta. Ojo con la sal porque vamos a agregar muchos quesos. Un poquito de pimienta negra. Y ahora agrego parmesano. Mozzarella. Y esto, no te imaginas, pero es queso cheddar. Un buen queso cheddar duro, no el naranja ese de goma, sino uno posta. Uno rico, sabroso, picantito, que también le vamos a agregar porque los macarrones con queso llevan mucho queso cheddar. ¿Viste la cantidad de quesos que agregué, no? O sea, una cosa de locos. Mira esto. De esto se trata, chicos. Cuando la bechamel y el queso se hacen amigos, pasa esto. Cheddar. Si no conseguís este cheddar que te digo, podés usar el otro. Pero solamente porque estamos haciendo macarrones con queso. Y si no, cualquier otro queso que te guste, un provolone, un queso picantito, un gouda, un gruyère, un queso azul. Jugá un poco con los sabores. Pero esta salsa blanca llena de queso está lista. La voy a apagar. Macarrones listos, están al dente. Son los famosos coditos que podés encontrar en el supermercado, económicos para toda la familia. Ahora voy a unir todo en una fuente. Tengo mi salsa blanca, súper salsa blanca llena de quesos. Le voy a poner un poco en la base de una fuente para horno. ¿Por qué no los uní en la sartén? Que hubiera estado buenísimo, porque no me entraba. Un poquito más, bien hasta arriba, porque esto es contundente. Y termino con más salsa. Lo que hice yo fue ir poniéndole tandas de salsa blanca con quesos entre los macarrones. Así como lo ves, se va al horno, se va a gratinar, se va a volver mejor aún. Y lo servimos. ¿Estás lista? Con esto te vas al horno. Está todo cocido, está todo fabuloso, pero te vas a ponerlo un poco más lindo, más bonito, más make-up. Lo dejas bien doradito, así que un horno fuerte, unos 10 minutos a que gratine, 10-15 minutos, y vas a ver. La idea es que se te dore bien, que te quede así gratinadito y está listo. Y adentro cremoso y adentro caliente, quesoso. Mi nombre es Felicitas Pizarro. Recuerden que somos lo que comemos y lo que cocinamos y hoy somos macarrones con queso, mac and cheese. Para más videos como estos, suscríbete a mi canal. Es gratis. Dale like, compartilo, déjame tus comentarios y contame qué recetas te gustaría ver.